Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Su llanto era considerado como una obra de misericordia. Nuestro mundo no llora demasiado, aun cuando existen tantas razones para llorar. Empezamos a preocuparnos del buscar soluciones, pero rara vez nos detenemos a llorar la pérdida de lo que no era tan querido. Ahora bien, si primero no hemos llorado nuestra pérdida, ¿puede ser real cualquier solución a la que podamos llegar? Porque todos estamos llamados a llorar por la creación y la humanidad sufriente que Jesús vino a sanar. Rezamos por la gente que muere a causa de la violencia o del hambre, por culpa de un desastre natural o de una falla técnica. Cuando se roba, se daña o se destruye una obra creada con desastres y devoción por manos humanas, por nuestro planeta que se convierte en un lugar cada vez más amenazado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te suplico, Señor, que yo, junto con las mujeres y los hombres de este mundo, seamos cada vez más caritativos con los necesitados, tal como lo fuiste tú. Danos la fuerza para ir contracorriente y entrar en auténtica relación con los demás, construyendo puentes y evitando cerrarnos en el egoísmo que nos lleva a la soledad del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.